Lo que te vamos a contar ahora no tiene tanto nivel de sofisticación, pero tiene tanto o más violencia. Y además, también quedó registrado. ¿Qué pasó? Las cámaras de seguridad, Adrián, captaron este asalto a punta de pistola. Presten atención a las imágenes del momento en el que los delincuentes ingresan a este local de venta de repuestos para automóviles, los dos armados, minutos antes de que el local cerrara sus puertas. Y fíjate, Adrián, la manera en la que trabajan estos delincuentes, ¿no? Totalmente descontrolados. Todo el tiempo amenazando, todo el tiempo apuntando la cabeza. Saltando el mostrador y pidiéndole al dueño del local todo el dinero en efectivo que había en el lugar. No tenían más de 1000 pesos, ¿eh? Agilidad, mucha agilidad, son jóvenes. Hacen todo muy rápido. Así es, Adrián. El dueño del local hablaba de delincuentes que tendrían entre 16 y 17 años, que después de no encontrar dinero en efectivo, ¿sabés qué se llevaron? Un casco de motocicleta. La situación fuera de control totalmente allí en este local ubicado en la calle Don Bosco al 1200. Allí vemos otra vez la manera en la que estos delincuentes ingresaban, ¿no? ¿Alguien logra interceptarlos en esa salida rápida que tuvieron? Mira, los delincuentes se escapan. El dueño del local llegó a activar un botón antipánico que tenía. La policía llegó minutos después, pero actuaron de una manera tan rápida que se fueron con el dinero en efectivo que había en el local y el casco, ¿no?, de motocicleta que seguramente utilizarán para otro tipo de robo. Y además no vacilan en ningún momento. La fuga es rapidísima y es en este momento donde se lleva el casco. Y otro detalle, sí, ese es el momento en el que se llevan el casco, ¿no? Y otro detalle, disparan. Ahí estás viendo el momento en el que ingresan, pero al irse, el delincuente dispara hacia el piso, como para marcar el territorio y decir, acá mandamos nosotros, no llamen a la policía.